Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión nos vamos a visitar la autopista Barranca Larga Ventanilla, que se construye en el estado de Oaxaca para conectar el centro de la ciudad con la costa de Puerto Escondido. Una obra titánica que estuvo abandonada por muchos años y hoy el presidente de México le está poniendo todo su empeño para terminarla lo antes posible. Según el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, quien anunció que quiere inaugurarla el 1 de noviembre, antes que se termine su periodo como gobernador del estado. Es necesario recalcar que esta obra no es construida por el gobierno estatal. Esta magna obra se está construyendo por el gobierno federal. El 22 de marzo del 2020, durante una gira de trabajo por la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en el pueblo de Yoganá, una comunidad de la Sierra Sur, que la supercarretera a la costa sería inaugurada el 21 de marzo del 2022. A la fecha, la obra no está concluida y no hay fecha para su conclusión. Informar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México el reinicio de esta carretera tan importante de Oaxaca a la costa, a Puerto Escondido. Es una carretera que se inició hace 10 años, se quedó interrumpida, es decir, no se le dio continuidad, y ahora estamos haciendo el compromiso formal, este compromiso con el pueblo de Oaxaca, de que se va a terminar esta carretera en el 2022. A pesar de que el gobierno federal y estatal planean próximamente la inauguración de la autopista hacia la costa oaxaqueña, correspondiente al proyecto Barranca Larga Ventanilla, a la fecha, solamente 2 de los 4 tramos se encuentran concluidos. Hasta el mes de julio del año 2022, las empresas encargadas de la construcción reportaron un avance del 95% en el tramo 1, correspondiente al kilómetro 100 al 135, con aproximadamente 35 kilómetros pavimentados que inician Barranca Larga hasta la microrregión de los Coatlanes. En este tramo, a cargo de la empresa Coconal, una de las obras que aún está pendiente es la construcción del viaducto, que tiene una extensión de 172 metros, por lo que los automovilistas que se aventuran por esta vía tienen que cruzar por veredas, arroyos y ríos entre la Sierra Sur, para después reincorporarse en los tramos pavimentados. El tramo 2, que corresponde del kilómetro 135 al 154, con 19 kilómetros, también a cargo de la empresa Coconal, se estima un avance del 85%, pues aún quedan pendientes la conclusión de un puente, así como canales de desagüe y últimos detalles. Es uno de los 3 túneles. El tramo que inicia del kilómetro 154 al 178, a cargo de la empresa Mota Engil, se reporta con un avance estimado del 87%. En donde los trabajos continúan en la zona de los túneles. Otro de los tramos prácticamente concluidos es el 4, del kilómetro 174 al 267, en inmediaciones del municipio de Santa María Colotepec hasta Ventanilla, mismas que podrían inaugurarse en los próximos meses. Los tramos 2 y 3 quedarían pendientes para la apertura total de la autopista Barranca Larga Ventanilla, ya que los conflictos agrarios y la exigencia de las obras de algunas comunidades de la Sierra Sur retrasaron los trabajos de las empresas constructoras. Mientras que el gobierno federal consideraba inaugurar la autopista Desde el 21 de marzo del 2022, los conflictos agrarios no permitieron en tiempo y forma los avances del proyecto. Posteriormente, se pospuso para el pasado 22 de julio. Y ahora, las autoridades estatales buscarían inaugurar el próximo 21 de noviembre, al menos dos de los 4 tramos prácticamente concluidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo el trabajo del gobernador del estado de Oaxaca, ya que en el mes de junio del 2021 acudió personalmente al pueblo de San Vicente Coatlán, con el fin de dar solución a un conflicto agrario donde se acordó, después de 60 años de conflicto agrario, con el municipio de la Villa de Sola de Vega y más de 100 víctimas, inicia un proceso de pacificación entre ambos pueblos. Esta magna obra que se construye en Oaxaca es una obra heredada por los gobiernos anteriores. Hoy, el presidente de México está trabajando muy duro para terminarla en tiempo y forma. A pesar de los obstáculos que se van presentando, la obra sigue avanzando. Hasta el momento, no han parado las obras, pero sí, el avance es lento debido a la complejidad del proyecto y las dificultades que se presentan para accesar a la zona. En nuestro recorrido pudimos observar dos grandes tramos de esta obra que son los más difíciles, ya que llevan tiempo construyéndola. Una es la construcción de este megapuente con grandes bases. La constructora tiene que construir la carretera sobre estas grandes bases y así poder cruzar este gran barranco. Otra de las zonas más difíciles de la construcción es cruzar este cerro. Esta zona es muy húmeda y gran cantidad de agua y vegetación. Grandes maquinarias se encuentran en la zona para el traslado de las gigantes bases y así avanzar con el proyecto carretero que conectará el centro de Oaxaca con Puerto Escondido. Tan solo de Barranca Larga Ventanilla reducirá el tiempo de recorrido de 6 horas a solamente 2 horas y media entre la ciudad de Oaxaca y Puerto Escondido, lo cual multiplicará el turismo entre ambos polos y esto beneficiará de gran manera a los pueblos por donde cruzará esta gran vía de comunicación. Es de reconocer la labor que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta magna obra, ya que ha visitado varias veces esta zona con el fin de llevar a cabo las supervisiones necesarias y así palpar de manera personal que sí están trabajando y avanzando en la obra. Tal vez en este año no se lleve a cabo su inauguración, pero aquí lo importante es de que sí están trabajando a marchas forzadas para entregarla lo más pronto posible. Una gran obra que se construye sin un solo peso de deuda, que beneficiará a miles de oaxaqueños y a turistas, tanto nacionales e internacionales, que visitarán las playas de Puerto Escondido. Actualmente no es una zona transitable, ya que por el proceso de construcción de la obra, los vehículos que pasan los desvían por los caminos accidentados y muy angostos entre el bosque. Lo mejor es evitar la zona en esta parte donde inicia uno de los cerros más grandes, y aquí, a través de túneles, cruzará la carretera para llegar hasta Puerto Escondido. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan acerca de esta gran construcción? ¿Usted cree que el 1 de noviembre se inaugure esta magna obra? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.